ahorita en esta jurisdicción de La Joyita, en la zona 3 de Boca del Monte, después de haberlo perdido prácticamente todo a consecuencia de las lluvias y las fuertes inundaciones que se generaron en esa localidad, ahora piden ayuda a los guatemaltecos ante esta crisis que están viviendo. La vivimos muy, muy tremenda, ¿va? Porque sí los asustamos, ¿va? Porque fue un de repente que se vino todo, ¿va? Y nos sentimos el mundo todo, ya no nos dio tiempo a sacar nada. O sea que perdimos todo. Y la verdad ha pasado esto, pero no como hoy. La hora que empezó es como a las 10:30, 10:30. Sí, como le vuelvo a decir, ¿va? Ha pasado, pero no como hoy, que se echó a perder todo. Y vivimos estas crisis, pues, de nervios. Ah, sí, fue tremendo esta situación, no había pasado durante años. Tenemos muchos años de estar viviendo aquí, pero jamás había sucedido esto, ¿verdad? Los más afectados fueron las personas de ahí, de la familia Miranda, ¿verdad? Toda la familia Miranda perdieron sus cosas. Necesitamos ayuda, necesitamos personal de que nos venga a ayudar a sacar el lodo, a sacar las cosas, ¿verdad? Láminas, parales que están enterrados, ¿verdad? Necesitamos mucha ayuda porque hay gente que está llorando, hay gente que está gimiendo por sus cosas, ¿verdad? Entonces del otro lado hay paredes y casas también de que se cayeron definitivamente y la gente perdió sus cosas, ¿verdad? Entonces necesitamos ayuda de parte de alguna institución, ¿verdad? Que nos vengan a echar la mano, por favor.